Satisfecho el Department of Labor and Employment na tres dia job fair del ahensya como parte del celebrasyon de Labor Day, alina Economic Zone Barrio de Talisayan, y alina un grande mall na Governor Camins. Notable que monton elya enderesa na lugar para buscar trabajo, iya queda parte na celebrasyon na records del dole. Ya abahaman na 2,797 el mga job seeker este año. Comparando del año pasado, que tiene lang 3,651. Pero ta aparece que subido el número del mga kwalifikaw, iya man interviewed mga aplikante ya endresa na Labor Day deste año 2018, comparando del año pasado 2017. Este año 2018, ya alcanza na 2,129 el kwalifikaw aplikante, compara del año pasado, que tiene lang 1,310. 2,388 también el ya puede man interview el dole este año y 912 lang también del año 2017. Ya alcanza también 585 el ya man hired on the spot este año, 506 del año pasado y 176 también el near highs este año, compara del año pasado que tiene lang 40 mga aplikante. It was marami rin talagang natanggap no na mga job seekers, and then we're happy about the result of the interviews na binigay sa kanila, na opportunity for them to be hired, no. So more or less mas marami tayong year hires compared to last year there were only 40, at mas marami tayong na interview ngayon ng mga job seekers, 2,300 plus, no. Those out of those 2,797 na nag-register, so more than almost 90% were interviewed, 95% actually. Un indikasyon asigun este ke mas mehura pa el employment rate del syudad, ya enfrenta tambien asigun problema el ahensya ke mucho tambien maga labor y management nuaya pwede anda na celebrasyon, pero alegre el dole kaya keda ben resulta el celebrasyon de Labor Day este año. Diwewe Silangan, Dateline Zamboanga.